Transmisión vía YouTube. Ok. Listo, gracias. Creo que ya les apareció a todos el mensaje. Sí, Ya estamos perfecto. transmitiendo. Entonces, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al coloquio semanal del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca. Nuestro invitado es el doctor Juan Carlos Martínez Orozco de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Déjeme decir algunas pocas palabras sobre su vitae. El doctor Juan Carlos es licenciado en física por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, obteniendo este grado en 2007. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Antioquia, en Medellín, en Colombia, y actualmente está adscrito a la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado más de 60 artículos de investigación que se centran en la física del estado sólido, en particular las propiedades de semiconductores. Ha impartido más de 50 cursos y dirigido varias tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Es, por supuesto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Finalmente, en la parte de gestión, el doctor Martínez ha sido responsable técnico de varios proyectos de investigación, tanto de la SEP como de CONACYT. Es coordinador del doctorado en Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fungió como presidente de la División de Estado Sólido de la Sociedad Mexicana de Física en el periodo 2017 a 2018. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Física, de la Sociedad Americana de Física, de la Sociedad Mexicana de Materiales y de la Sociedad Colombiana de Física, entre otros. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación hoy y ya, reunirte con nosotros por lo menos virtualmente, ¿no? Y Tomás, ya, esperamos tu conferencia. muchísimas gracias. Antes de empezar, gracias Tomás por la presentación. Tengo que, lo digo públicamente, tengo que reconocer que es una emoción estar en este seminario. Platicaba yo con ver caras conocidas. Yo estudié por la UAM y tomé clases ahí en el entonces, ahora estudio ciencias físicas, entonces conozco a alguna gente y siempre emociona. Platicar algunas cosas, sobre todo después de 20 años de haber pasado por esas aulas. Bueno, voy a platicarles un poco del tipo de temas de investigación que realizo actualmente. Como Tomás me lo presentó, estuve por la UAM hace ya 20 años. Tomé algunos cursos ahí con algunos de ustedes. Y la verdad es que quiero platicarles qué es lo que queremos hacer, qué es lo que hemos logrado. ¿En qué parte estamos trabajando? Entonces, voy a empezar. Decidí llamarle esta plática propiedades ópticas lineales y no lineales en sistemas 3, 5 y 2, 6, que es como la línea principal, aunque afortunadamente estamos construyendo cosas aquí en la Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Física. Entonces, al final platicaré un poquito de generalidades y espero que haya inquietudes y tal vez alguna colaboración. ¿Cuál es la tendencia o lo que nos piden y lo que yo no estoy convencido? Yo hago ciencia básica, siempre me considero físico, soy un físico teórico y procuro hacer ciencia básica, al menos la parte de física fundamental y luego computacional. Pero de unos años acá he estado interesado en incursionar y si no, por lo menos preocuparme un poquito de las posibles aplicaciones. Porque aunque me dejo hacer ciencia básica, si uno se pregunta para qué puede servir las ideas que uno está desarrollando. Entonces, una de las motivaciones, yo le suelo llamar esa motivación, es la posible aplicación. Por ejemplo, tiene que ver con sistemas fotovoltaicos. Esta es una tabla que se presenta en muchos foros especializados de celdas solares, donde es un resumen de diferentes tecnologías, y son muchas las tecnologías y vastas las técnicas de crecimiento. Y yo quisiera enfatizar un poquito, por ejemplo, que las celdas solares de puntos cuánticos, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, ya tienen eficiencias importantes. Tal vez las más eficientes son estas celdas solares tándem o que se crecen típicamente por técnicas de epitaxia moleculares,
pero por ejemplo estamos todavía en el rango de 50% de eficiencia. Entonces, aunque estrictamente hablando no hacemos celdas solares, nosotros estudiamos sistemas básicos y nos interesa ver qué tipo de aplicaciones podrían tener este tipo de sistemas. Entonces, esta es una de las motivaciones que tenemos, bueno, en el grupo y en mucha gente que colabora con nosotros. Hay otra parte que también está muy, muy estudiada en la literatura. Son los sistemas de postos cuánticos. Por ejemplo, aquí en este artículo de revisión de Nature Materials, meten el concepto, aunque en realidad no es nuevo, de propiedades cuánticas de los materiales. Se refiere, según entiendo yo, a que para poder explicar algunos sistemas o sobre todo la tecnología actual, cada vez se miniaturiza mucho más los dispositivos. Entonces, esta imagen la saqué de ese artículo. Es el sistema que estudio por excelencia, de los más simples que ha habido, pero nos ha permitido entender muchas cosas y sobre todo introducir a los estudiantes en esos temas de los pozos cuánticos. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que tiene arsenuro de aluminio con silicio. Ponen capas delta para generar transportadores de carga. Sistema de barrera, pozo barrera simple, es de los más estudiados, hasta mecánica cuántica. Uno estudia pozos de barreras finitas. Pero, por ejemplo, este es un dispositivo real. Y lo que discute Samart en este artículo es la fenomenología cuántica cuando los sistemas, los pozos son muy pequeños. Nosotros trabajamos todavía en pozos no tan pequeños, pero es muy interesante ese fenómeno de miniaturización, sobre todo para la parte de dispositivos. Aquí en la parte superior derecha podemos ver esas imágenes típicas de puntos cuánticos de diferentes tamaños que responden ópticamente a diferentes longitudes de onda. Esto con respecto a puntos cuánticos de diferentes materiales, o sea, hay muchos por ahí. Nosotros tenemos alguna parte de pozos y puntos al menos idealizados teóricamente. Hay más dispositivos, por ejemplo, celdas solares estas de tipo tándem. Nosotros siempre decimos que trabajamos en la parte activa porque nos concentramos en la región de pozos y pocas veces, a menos desde el punto de vista teórica, modelamos lo que sigue, pero sí es parte de los dispositivos reales. Otro tema que nos llama mucho la atención, y eso es así literalmente la atención, es por ejemplo esa parte de aplicaciones de puntos cuánticos funcionalizados para sistemas biológicos. Nosotros no hemos llegado a ese nivel, estamos interesados en diversificar nuestros estudios a materiales que puedan funcionalizar y sean biocompatibles. En México hay mucha gente que está desarrollando este tipo de cosas, pero digamos que estamos en esa línea de eventualmente contribuir a este tipo de ideas. Están las ideas de, para, por ejemplo, para cosas de células cancerígenas, el transporte de medicamentos, pero bueno, eso es como una especie de motivación sin que hemos llegado nosotros a ese nivel, pero les cuento las cosas que nos motivan a seguir investigando. Encontramos este artículo hace no mucho tiempo en esa búsqueda de buscar la posibilidad de aplicación de sus puntos cuánticos o por lo menos justificar la aplicabilidad. Entonces encontramos que se suele utilizar tecnología de puntos cuánticos con otras técnicas de medicina que se usan para imágenes de células. Entonces, los resultados cuando comparan uno con otro son muy parecidos. Insisto, nosotros no llegamos a esta parte de funcionalización. Quisiéramos alguna vez, y al final les contaré lo que estamos haciendo en el grupo, entender bien y eventualmente contribuir a esta área, pero son como las áreas de interés: energía, aplicabilidad y todo ese tipo de cosas. Es nada más como el tipo de cosas que se hacen con los puntos cuánticos y que nos interesa. Hace algunos años, yo durante el doctorado hice estudios de pozos delta dopados, un sistema que pareciera haber sido que estaba como acabado, pero resurgió recientemente. Y encontramos un artículo que me llamó la atención, inclusive logramos reproducir algunos resultados, por lo menos globales, de una celda solar con una superred de puntos cuánticos, aquí donde vienen las colaboraciones. Este es el artículo en el que basamos nuestros resultados. Te los cuento nada más el tipo de... Uno ve un artículo por ahí y cree que hay cosas que llaman la atención. Nosotros logramos reproducir algunas
algunas propiedades de este material. Esencialmente es una celda solar de una superred de pozos deltas. Hicimos una colaboración. Uno de los estados, creo que esa no la incluí, pero les muestro que ese es el tipo de sistemas que a nosotros nos interesan. Pozos, superredes y las propiedades electrónicas y eventualmente las ópticas. La eficiencia de esta celda es baja, pero nosotros, digamos que lo que reproducimos fueron los gaps para ver si comparado con el experimento y obtuvimos buenos resultados. Entonces, esa es la parte de motivación. Y aquí es donde viene este tipo de diapositivas. Los sistemas que nosotros estudiamos son sistemas sencillos, pozos y barreras, como les menciono. Y aunque yo tengo mucho tiempo, bueno, mi grupo estudiando arseniuro de galio, porque metodológicamente es sencillo, aunque permite entender muchas cosas y tiene muchas aplicaciones, nos ha permitido abordar otro tipo de materiales. Entonces, por ejemplo, esta diapositiva, este sistema, que es un pozo múltiple de silicio germanio, lo que reportan es el coeficiente de absorción como función de campos eléctricos. Entonces, es el tipo de resultados que nosotros estudiamos en otros materiales, pero es como para que sepamos que son temas de interés. Entonces, fíjense ustedes que la forma de un pozo doble de estos sistemas con campo eléctrico es como si fuera un ejercicio académico, pero hay mucha información de investigación que se puede sacar al respecto. Aquí tenemos los estados de electrones y de huecos en este sistema. Yo no he pasado a silicio germanio porque tiene sus complicaciones metodológicas, pero son como para evidenciar que los sistemas de pozos cuánticos idealizados son como una primera aproximación a sistemas reales. Este es otro dispositivo que en esa misma idea de estudiar o de enfatizar que los pozos cuánticos siguen teniendo vigencia en sistemas inclusive experimentales. Por ejemplo, aquí lo que encontramos es un pozo simple donde está la banda de conducción en diferentes puntos de la zona de Brillouin, en el punto L y el punto gamma. Dependiendo de la concentración y factores externos, a veces podemos hacer lo que se llama, bueno, podemos cambiar dónde está el mínimo de esas bandas. Voy a platicar un poquito de las cosas que hacemos. Y lo que se calcula son transiciones de energías entre diferentes estados. Entonces, fíjense que son diagramas sencillos, pero permiten caracterizar sistemas reales o dispositivos. Esto desde el punto de vista teórico, evidentemente son dispositivos experimentales que se realizan, se reportan y se explotan por ahí. Ok. Uno de los, en esta lógica de los materiales, les decía yo la primera diapositiva acerca de celdas solares. A mí me pasó que dije, voy a estudiar celdas solares, y después me di cuenta que es muy difícil, no imposible, quiero decir, pero entonces empezamos con la parte fundamental. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es de que el silicio es el material más abundante, de los más abundantes, y las celdas solares de silicio ocupan extensiones muy grandes, pero es por la abundancia y por la eficiencia. Además, el silicio no es un material de gap directo. Entonces, se sabe, por ejemplo, que el arseniuro de galio, aluminio y las heteroestructuras son muchísimo más eficientes, porque son materiales de gap directo, pero también son mucho más costosas. Pero bueno, uno puede decir, podemos estudiar, al menos de manera teórica, pozos y barreras, calcular absorciones y ver en qué momento podemos eficientizarlas para decir que podrían ser utilizadas para mejorar dispositivos electrónicos. Entonces, esta es una celda solar, aquí está la escala de un centímetro. Y ese es el tipo de cosas que nosotros nos motivan. Ya al final les platicaré de un par de cálculos iniciales en esta línea. Bueno, el arseniuro de galio esencialmente es un material con una estructura sin blenda. El arseniuro de galio aluminio sustituye un cierto porcentaje de galio por aluminio. Uno, para tratarlo teóricamente, utiliza aproximación de cristal virtual, porque típicamente no es un cristal, sobre todo dependiendo de qué porcentaje de aluminio se introduzca. Pero estos son el tipo de motivaciones o de cosas que nos mantiene preguntándonos qué más podemos hacer y qué más podemos contribuir. Ya entrando un poquito en materia, el sistema más simple que estudiamos, esta imagen es una caricatura de la imagen de la diapositiva 2 o 3, es cómo se supone este arseniuro, este pozo cuántico.
Entonces, típicamente nosotros hacemos con pozos cuánticos de nudo de galio, con barreras, con cierta concentración. Aquí están los vectores de onda de este sistema. Esta es la estructura más simple que hemos estudiado durante mucho tiempo. Cuando pasamos a los pozos cuánticos, uno siempre empieza, al menos nosotros lo hemos hecho, pozos cuánticos esféricos, idealizados, y nos ha permitido entender muchas cosas y nos preguntaban o nos preguntan, bueno, y eso se crece experimentalmente. Una de las técnicas que sabemos que se usan son las técnicas químicas, sonicación, y generan puntos cuánticos esféricos de muy buena calidad, con dispersiones en tamaños. Y también se pueden crecer por epitaxiaces moleculares. Por ejemplo, aquí está una receta o un reporte de cómo es que abriendo los diferentes canales de ese epitaxiaces moleculares se logran crecer estos quantum dots para este dispositivo. Típicamente no son esféricos, pero sí logran crecer puntos cuánticos core shell, que es uno de los sistemas que nos interesan. Entonces, la gente que tiene MBE, eso lo puede hacer. Aquí están los tiempos y logran crecer materiales sobre sustratos y después recubrirlos de algún otro material, como los puntos cuánticos de Telenor de zinc de este material. Esta es la estructura de banda, es un material de gap indirecto, solamente es una idea de qué es lo que se construye experimentalmente para justificar que lo que hacemos, aunque son idealizados, sí tienen su contraparte experimental. Este tema de hacer las habladas de puntos cuánticos, yo ya, bueno, en el grupo hemos hecho algunos trabajos y lo que nos hemos especializado o por lo menos hemos profundizado un poquito más es en ese mecanismo de banda intermedia. Lo que nosotros propusimos, y ya vamos a ver los resultados y voy a hablar de unas particularidades de la teoría o de los métodos, lo que nosotros propusimos es de que esta banda intermedia, bueno, mejor dicho, lo propuso Antonio Luque hace algunos años. Este mecanismo de banda intermedia, aunque tiene gente que lo defiende, gente que lo detracta, en principio, teóricamente, llegaría a una eficiencia de, si no me equivoco, el 65%. Pero, obviamente, esa es la predicción teórica. Las celdas solares, como la dice la primera diapositiva, están en 50. Pero hay mucha gente trabajando todavía en estos mecanismos. Entonces, este mecanismo de banda intermedia lo que dice esencialmente es de que si yo tengo un conjunto de puntos cuánticos que interactúan entre sí, lo que hace es que los niveles se desdoblan y generan estas bandas. Este mecanismo es interesante en general porque lo que predice es de que podemos absorber fotones, como lo muestra esa diapositiva, no solamente del tamaño del gap para que empiecen a fotoconducir, sino fotones de otras longitudes con estos estados intermedios. Entonces, esa era como la idea general. Y nosotros terminamos estudiando transiciones intersubbanda y vamos ya en la parte del estudio teórico de transiciones entre banda valencia y conducción, pero esa es más o menos la idea que hemos trabajado durante algún tiempo. Proponemos sistemas aislados y hacemos conjeturas respecto de que si uno cambia los tamaños de los materiales bajo el mecanismo de desdoblamiento, puede generar estas bandas. Entonces, este es los temas que nos han motivado. Y por último, antes de pasar ya un poquito más de teoría y resultados, los lásers también es otro sistema físico de mucha importancia. Y, por ejemplo, lo que sorprende, no sorprende, sino que sabemos es que la parte activa de estos lásers, pues sencillamente son pozos cuánticos. Obviamente el sistema es mucho más complejo. Aquí está el Quantum Cascade Laser de Capasso. Pero se pueden diseñar sistemas de pozos cuánticos que eficienticen esta emisión de fotones para generar este efecto de láser de cascada. Y resulta ser, por ejemplo, que el arseniuro de galio sigue siendo uno de los materiales más ampliamente utilizados para generar este tipo de sistemas. No los únicos, pero sí, uno de ellos. Entonces, para estudiar todo este tipo de cosas, inclusive esto lo hacemos con nuestros estudiantes, ahorita les hablo un poquito del grupo y de afortunadamente nos ha ido bien, gente que se interesa en este tipo de materiales. Vamos a hablar un poquito de semiconductores en general, es un tema muy conocido por muchos, pero
De toda la posible gama de materiales semiconductores que hay, nosotros nos concentramos en estos compuestos binarios. La idea es cada vez incursionar un poquito más para ir aprendiendo cosas, pero nos concentramos, por ejemplo, en el arsenuro de galio, que tiene una constante de red de 5.4 amps aproximadamente. El gap ronda los 1.5 electronvoltios. Por eso es que ese material se utiliza mucho para cosas de sistemas fotovoltaicos, porque ese gap coincide con el espectro solar, el famosísimo AM1.5. Ahora que estoy instalando solares, uno se aprende terminologías. Hemos hecho estudios, incluyendo también nitruros, soy antes de mis estudiantes, nitruros de galio, que es un material que tiene una constante de red más pequeña, tiene un gap mucho más grande. De hecho, hay varias fases del nitruro de galio. Y estamos incursionando en este tipo de materiales binarios. Recientemente estamos metiéndonos a otros materiales, selenuros y sulfuros de zinc. Y es por la parte que hemos obtenido un poquito de experiencia de cómo tratar materiales distintos al arsenuro de galio. Nosotros usamos arsenuro de galio, sobre todo cuando empieza uno con estudiantes, porque no tenemos el problema de tensión y no tenemos, bueno, la característica de tensión y otros más. Entonces, pero ya estamos diversificando a otro tipo de materiales. Son de las cosas que les voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, existen muchos más, magnéticos, a capas, óxidos, pero bueno, esta caricatura es de Manuel Cardona. La gente que hace un poquito de material lo debe conocer, de un semiconductor. Los materiales semiconductores básicos, bueno, el silicio, los lingotes, estos son los que permiten toda la electrónica que la gente conocemos, basado en el transistor, que ya tiene muchos años que se propuso en laboratorios Bell, el germanio y muchos más. No tengo imágenes de eso, nada más es como un par de figuritas. Una representación bidimensional del silicio, ese material tetravalente, que me permite entender, bueno, explicar algunos conceptos básicos de los materiales que usamos y las metodologías que nosotros estamos utilizando. En específico, nosotros, aunque el sistema, aunque hamiltoniano de un semiconductor es muy complejo, voy a resumirlo aquí rápido, uno siempre hace aproximaciones de cristales, aunque hay cristales amorfos, pero me voy por la parte cristalina de los electrones del core y de valencia. Utilizamos aproximación de Van der Waals y luego vamos a una especie de potenciales promedio, y aquí es donde entra la más efectiva, y lo que dice esencialmente es de que el promedio de interacción de los electrones con todos los sitios de la red y con todos los demás electrones en esta aproximación se puede atribuir a esta masa efectiva de los electrones. Y la forma habitual de que uno conoce, bueno, que se dice la masa efectiva es proporcional a la curvatura en este mínimo de esta banda del material. Más adelante va a presentar una banda de nudo de galio. Y el tipo de impurezas, el tipo de material que nosotros utilizamos, aunque impurezas hay muchas, sustitucionales, vacancias, es sustituir algún átomo de silicio, por ejemplo, en este caso, por antimonio, y se completan los enlaces y hay un electrón que queda libre. Este electrón se mueve en el entorno del silicio y por eso suponemos que tiene la masa efectiva de este material. Y esta es la aproximación en general que trabajamos, aunque hemos tenido que ir modificándola en función de la complejidad de los sistemas y de los materiales. ¿Cuál es el tipo de impurezas que nosotros utilizamos? Nosotros trabajamos impurezas hidrogenoideas, es decir, impurezas poco profundas. Estas expresiones son conocidas de la física del átomo de hidrógeno. Definimos unidades efectivas. Fíjense ustedes que es como tratamos el electrón como si se moviera en un medio con masa constante eléctrica y distinta. Entonces es como si fuera un átomo de hidrógeno, pero obviamente el medio en el que se mueve no es el vacío. Y eso lo que produce es de que nosotros podemos escribir esta energía efectiva y el radio de Bohr efectivo en términos del Rydberg y el radio de Bohr atómico, considerando obviamente la masa que tiene ese material y el medio en el que se está moviendo. Entonces, si tenemos impurezas tipo N, se sabe que aparece el nivel de Fermi cerca de la banda de conducción, y si tenemos impurezas tipo P, aparece ese nivel de Fermi o cuasi nivel de Fermi en la banda de valencia, y eso ya nos da una idea de cómo es que resolvemos este problema. Resolvemos una ecuación
tipo Schrödinger, en la aproximación de función envolvente. Y estas unidades lo que me permite es llevar esa ecuación de Schrödinger, que no la pongo aquí, pero es conocida por todos, a unidades atómicas que me permiten, o efectivas, que me permiten resolver de manera más eficiente ese tipo de ecuaciones desde el punto de vista numérico. Entonces, son ecuaciones básicas de unidades en las que trabajamos. Evidentemente va a depender de material. Esta es una masa homogénea en todas las direcciones. Si cambia de material, tendría que la masa efectiva en general es un tensor, pero bueno, para su nodo de Gauss la consideramos constante en todas las direcciones. Una de las cosas que hemos tenido que preguntarnos recientemente, que forma parte de los sistemas reales, es, por ejemplo, la no parabolicidad. Cuando uno mete más complicaciones a los sistemas, ya las bandas no son completamente parabólicas, y recientemente hemos tenido que preguntarnos cómo considerar esto. Entonces, la no parabolicidad es una cosa que aparece en las bandas, sobre todo si se aleja uno de los mínimos de energía, y no hemos todavía implementado en nuestros modelos esta no parabolicidad, pero hay forma de hacerlo, paramétrica y en muchos métodos. Entonces, esta es una de las cosas que hemos ido aprendiendo. El material, ya para saber un poquito de ideas, de resultados, les voy a platicar, bueno, evidentemente las generalidades y algunas particularidades de cómo es que abordamos cada problema y qué técnica hemos implementado. Esta es una estructura de bandas típica del cianuro de galio. Evidentemente tenemos el mínimo de la banda de conducción, coincide con el máximo de la valencia en este material, que es un material de gap directo. El gap dije que era aproximadamente 1.5 electrón voltios. Aquí tenemos la banda de huecos pesados y huecos ligeros, y a una cierta distancia energética, la banda de split-off. Casi nunca consideramos esta banda porque está un poquito alejada respecto al tamaño de los pozos, pero es importante, en algunos modelos la consideramos. Está la zona de Brillouin, los puntos de alta simetría de este material, y aquí están algunos parámetros básicos del sistema. Les cuento que uno, como, bueno, al menos las que se llaman otros, agarra sus modelos, esos parámetros y resuelve el sistema. Recientemente hemos estudiado cuestiones de presión hidrostática y a veces no es posible encontrar todos los parámetros, entonces estamos incursionando un poquito de cálculos de primeros principios, pero bueno, eso lo dejo al final cuando hablemos del grupo que estoy constituyendo. Bueno, ¿cuál es el área de interés de algunos, del grupo con el que colaboro y que vamos avanzando y con los diferentes colaboradores? Estamos interesados en la parte esta de óptica no lineal, y la pregunta básica es, bueno, ¿qué es lo que le pasa a estos sistemas cuando llega una luz de alta intensidad, típicamente un láser? Voy a hablar aquí de unos fenómenos básicos de óptica no lineal, como el autoenfoque. Aquí cuando dice refracción depende de la intensidad, como la luz se cambia de dirección y se enfoca en un cierto material. Estos conceptos, esa es la definición de Nature, cómo la luz intensa interactúa con los materiales. Entonces, dos referencias típicas de óptica no lineal es el Boyd y el Rosenscher, sobre todo en sistemas cuánticos, aunque hay un poquito más, bueno, hay muchas más referencias, quiero decir. Entonces, yo siempre empiezo con esta parte de, sobre todo la parte de estudiantes, identificar los diferentes mecanismos. Estos son de un curso de mecánica cuántica. Está la absorción, que es una cosa que estudiamos nosotros, el coeficiente de absorción. Está la emisión estimulada, que es el ¿cómo se llama? El principio básico de la funcionamiento de los lásers. Y la emisión espontánea, que eso sale ahí en los coeficientes A y B de Einstein, cuando relacionó la densidad de energía con la fórmula de Planck. Entonces, hasta donde yo recuerdo, y aquí seguramente me pueden corregir o ayudar, es Einstein se vio forzado a postular la existencia de emisión estimulada para que esa densidad de energía, que es la que tenemos, coincidiera con la emisión de Planck. Entonces, fíjense, aquí está el funcionamiento del láser, de absorción, que permite entender las bases fundamentales de cosas como celdas solares. Esta es la probabilidad de transición que se obtiene en mecánica cuántica de un sistema cuántico de dos niveles. Cuando suponemos luz polarizada en una sola dirección con una modulación sinusoidal. Y estos son los diferentes mecanismos de interacción de la luz incidente, la luz reflejada, los efectos de luminiscencia, transmisión
Nosotros nos enfocamos en absorción y algunos otros más, pero bueno, este es como el cuadro general de la parte de interacción de la luz con la materia, que también se estudia en libros como el Cardona y otros más. ¿Cuáles son los aspectos que estamos estudiando? Bueno, esta es una tesis en desarrollo de un estudiante. Ella dijo, me interesa la generación de segundo armónico porque me parece interesante. Entonces, la generación de segundo armónico consiste en que llega la luz de una cierta energía, una cierta frecuencia, interactúa con un material que tiene una susceptibilidad lineal de segundo orden distinta de cero. Estas pues, se induce casi siempre por láser, o también hay materiales que tienen esta parte. Y lo interesante, o eso es la observación experimental, es de que salen fotones con el doble de frecuencia. Y el diagrama esquemático es que yo tengo un sistema cuántico de tres niveles, donde un fotón de esta frecuencia es absorbido y produce esta transición, este estado intermedio, el cual puede ser real o ahí metastable, ficticio, y luego otro estado, y eventualmente cae y emite este fotón con el doble de energía. Desde el punto de vista de la diapositiva anterior, para que esto sea posible, la probabilidad de transición tiene que ser distinta de cero, eso se calcula en la aproximación dipolar a través de un elemento de matriz dipolar. Entonces, es el tipo de cálculos que hacemos y estudiamos pozos cuánticos para ver en qué momento podemos generar esta o eficientizar estos sistemas. Este otro fenómeno, bueno, la luz puede ser de diferentes frecuencias y podríamos tener lo que se conoce como suma de frecuencias. Obviamente, la frecuencia 1 y la frecuencia 2 no coinciden, pero permiten esas transiciones y eventualmente sale este fotón con una frecuencia 3, que es la suma de ellos. Vamos a llegar aquí hasta el tercer armónico. Seguramente, bueno, hay de orden superior. Aunque no presento resultados ahora de este estudio, hemos hecho algunos estudios de tercer armónico en pozos. Es la misma idea. Y una cosa que yo no he incursionado, la pongo aquí porque si no se me olvida luego que quiero estudiar, uno puede estudiar efectos Raman y hay técnicas experimentales que están basadas en esto. Ahí sí no estoy lejos de ser un experto, pero yo sé que las técnicas espectroscopía Raman dan mucha información acerca de los materiales y son muy utilizadas, pero esencialmente se basa en esa idea de que llega un fotón, aquí hay una emisión a un estado intermedio y uno puede relacionar la entrada con la salida con información respecto de los materiales o de los sistemas en general. Ok. Entonces, les voy a platicar unos 15 minutos acerca de algunos resultados de lo que hemos hecho. Voy a tratar de enfatizar las teorías que hemos utilizado sin poner demasiadas ecuaciones. Como les contaba, yo estaba trabajando en materiales 3-5 y particularmente arsenuro de galio aluminio porque no teníamos esas complicaciones de strain y de tensión y otras cosas, pero la idea de diversificar y sobre todo cuando tiene uno gente motivada a trabajar, estudiantes, que son el impulso de muchas de nuestras ideas. Esta es una tesis reciente del doctor Fabio Moreno Maldonado, en colaboración con el doctor Rojas Briceño, que también egresó del Autónomo de Morelos. De hecho, el que desarrolló la técnica después de muchas discusiones fue el doctor Briceño. Él implementó el Model Solid Theory, que sería el sólido modelo, que permite calcular las renormalizaciones de las funciones de onda debido a las tensiones entre los materiales, en este caso en una sola dirección. Algunas ecuaciones de la teoría están por aquí. O sea, lo que pasa es de que debido a este cambio en los bordes de la banda de conducción por las tensiones de los materiales, se cambia el band offset y por lo tanto se ven modificadas las alturas de las barreras y evidentemente las funciones de onda de los materiales. Y aquí están el juego de parámetros que se obtiene de cálculos más elaborados o de experimentos para generar los modelos. Aquí se dice, bueno, están en las diapositivas, pero la teoría es, o sea, aunque es estándar, implementarla numéricamente y desarrollarla tiene su tiempo. Entonces, estos estudios se hacen con la teoría del sólido modelo y una vez obtenidas las funciones de onda, nosotros calculamos las propiedades que sabemos hacer, por ejemplo, es coeficiente de absorción y su corrección de tercer orden. Estas expresiones se calculan en el formalismo de la matriz densidad, no, no,
Pero la filosofía es, finalmente, si uno hace incidir luz muy intensa, la relación de polarizabilidad con el campo ya no es lineal, sino que se hace una expansión en series. Entonces, considerando diferentes términos de la expansión, uno puede calcular absorción, índice de refracción, generación de armónicos y otras fenomenologías. Pero entonces, aquí nada más reportamos coeficiente de absorción y corrección de tercer orden, que depende de la intensidad del láser incidente. Es una fórmula más elaborada, pero bueno, está por ahí reportada en la literatura. Aquí es donde yo enfatizo mucho, sobre todo con mis estudiantes, o yo mismo, de entender la importancia de este tipo de sistemas. Lo que a mí me parece interesante, no, espero que ustedes también les llame la atención, es cómo es posible que cambiando algunos aspectos geométricos uno tenga respuestas ópticas con corrimientos importantes. Por ejemplo, aquí agarramos un pozo muy angosto. Todo esto se relaciona con la forma de la función de onda en la explicación. Y conforme vamos a cambiando un ancho de un pozo, hay, por ejemplo, corrimientos, energías menores y disminuciones en la absorción. Y sigue habiendo este corrimiento, energía menor, y eventualmente y un aumento pequeño, y luego una disminución y energías mayores. Entonces, el simple hecho de, esto desde el punto de vista teórico, de cambiar algunos anchos nos permite sintonizar o proponer en qué región de anchos la absorción puede ser mayor una con respecto de la otra, o en qué energía de fotón incidente tenemos esta absorción, y ahí es donde nosotros preguntamos para qué tipo de aplicaciones podría servir. Entonces, este es el tipo de estudios que hacemos nosotros. Aquí están los elementos de matriz calculados. Uno ve esta gráfica y induce que el strain aumenta ligeramente el elemento de matriz, pero que tiene un máximo alrededor de este ancho, y el cual se ve luego representado en las propiedades ópticas. La fórmula de tercer orden involucra una diferencia de elementos de matriz. Esto es por asimetría. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos que cuando el pozo es completamente simétrico, este factor de asimetría se elimina y se ve reflejado aquí en la corrección de tercer orden. Y nosotros presentamos la absorción total. En resumen, lo que podemos concluir de aquí, o la idea nuestra es, estudiamos sistemas cada vez más reales y nos preguntamos en qué anchos estas absorciones se pueden ver potenciadas. Y, por ejemplo, aquí la conclusión podríamos decir que si uno no considera la tensión, que es una parte del sistema real, tendríamos esta absorción, pero hay un corrimiento a energías menores, y esto es lo que nosotros, digamos que es la parte novedosa. En el caso del sistema de Galio no necesitábamos considerar strain porque las constantes de red son muy parecidas, pero cuando consideramos materiales distintos tenemos que mejorar nuestros modelos, y este es uno de ese tipo de esas implementaciones. Otro sistema, este va a ser un poquito rápido, hemos incursionado en el cálculo autoconsistente. Sería muy pretencioso de mi parte decir que yo he aprendido de todo, son colaboraciones y discusiones, aquí fundamentalmente con el doctor Fatih de la Universidad de Conjuriyet. Implementamos el sistema y es cómo se comporta un pozo doble cuando tenemos densidad de carga en las vecindades, como son sistemas reales. Evidentemente están estas regiones de plecho, empobrecimiento, y cómo es que se comportan las funciones de onda con el campo eléctrico. Estudiamos dos casos específicos, el comportamiento de los elementos de matriz, y con eso nosotros, una vez más, con la parte de óptica que tenemos, hacemos predicciones o modelos de qué es lo que le pasa a la absorción. Entonces, aquí lo que podemos decir es que el campo eléctrico lo que induce son corrimientos, energías mayores. Entonces proponemos que este tipo de sistemas puede ser utilizado, bueno, el campo eléctrico puede ser utilizado para sintonizar el pico de absorción, y aquí el costo es que se va disminuyendo como función del campo. En este estudio, a diferencia de los anteriores, lo que presentamos es el cambio relativo de la densidad de refracción, y me da información de cómo es que se comporta el electrón en estos materiales. Y estas expresiones se obtienen en ese formalismo de matriz densidad. Uno está relacionado con la parte imaginaria, que es la absorción, y el otro con la parte real, que está bien establecido en la literatura. Bueno, voy un poquito más rápido también por el tiempo. Hemos propuesto distintas estructuras con escalones, el objetivo de poner estructuras distintas es que modifique la forma de las funciones de onda. Aquí el plus, es una colaboración con la doctora Rodríguez, es que se introduce el efecto de láser intenso
Hay un reporte de Lima, hay un JAR del 89, si no me equivoco, donde dice que el efecto del ácido intenso no resonante lo que induce es una modificación de la forma del potencial visto por los electrones, así es como lo explica. El potencial es rectangular, pero genera una especie de revestimiento del potencial. Y nosotros reportamos aquí energías como función de campo, como función del ácido intenso y, por ejemplo, el campo eléctrico, una vez más, cambia la estructura de, cambia los, la posición de los picos y la magnitud. Y, por ejemplo, el efecto del láser intenso aquí potencia de manera externa la absorción y la da para esta energía. Bueno, este es uno de los trabajos más recientes del doctor Rojas Briceño, que le digo que fue el que implementó esta técnica originalmente. Él reporta excitones. Este es un artículo de los que se siente más orgulloso él y yo porque logramos reproducir de buena manera algunos, muchos experimentos, que es una cosa difícil. Con excitones sí se puede, con la absorción no hemos encontrado, pero entonces este es uno de los artículos que nos han aceptado más rápido, pero es justamente porque comparamos con los experimentos y tuvimos muy buenos resultados. Nada más a manera de resumen, este es un trabajo de doctoral de Dr. Rojas y que ha permitido implementar esta metodología en otros sistemas y por otra gente. Entonces, hemos calculado excitones. Aquí está, les mostraba originalmente un quantum scale laser, o la estructura. Entonces, aquí hacemos estudios sencillos, pero en miras de estudiar ese tipo de sistemas, pozos asimétricos, energías, elementos de matriz y absorciones. Entonces hay mucha riqueza en la forma que se comporta la absorción de estos sistemas, aunque este no está diseñado para un láser propiamente, sino que se llama la absorción de entre niveles. Creemos que puede contribuir a diseñar algunos sistemas y entender por qué funcionarían mejor unos que otros, porque dependiendo de la interacción o del fenómeno que uno maneje, es la forma en que cambia radicalmente la absorción o aumenta o disminuye de manera importante. Este es uno de los trabajos que estamos ahorita desarrollando. De lo que se presentaron, que hay más, tenemos más estudiantes, al final voy a presentarlos. Estamos estudiando la generación del segundo armónico de un pozo doble. Entonces, por ejemplo, nosotros detectamos que hay anchos de pozos específicos, considerando o no strain, para el cual se tendría esta generación del segundo armónico. Calculando los elementos de matriz, cuando uno encuentra estas intersecciones y estos máximos, uno puede sacar ideas de para qué rango de parámetros tendríamos, por ejemplo, esta generación de segundo armónico. Entonces, una de las conclusiones de esta idea es que, bueno, el láser intenso, caracterizado por ese factor de revestimiento, lo que hace es que induce corrimientos a energías y aumentos en la absorción, lo cual es interesante porque queremos proponer dispositivos que absorban cada vez mejor, aunque sea transiciones intersubbanda. Aquí hay otro que nos llamó mucho la atención y es con campo magnético. Aquí lo que nosotros estamos reportando es que para las condiciones de intersección de energía que maximiza la generación de segundo armónico de esa gráfica que les presenté anteriormente, resulta ser, y esto lo sacamos de esta figura, que el campo magnético cero para un ancho de 12 tiene elementos de matriz distintos de 0, entonces genera la segundo armónico. Pero para un campo magnético de aproximadamente 10 celdas y un ancho aproximadamente de 12, el campo magnético en principio apagaría, ocultaría esa absorción y es lo que estamos reportando aquí. Estamos refinando los cálculos, pero nosotros proponemos que el campo magnético en estos sistemas específicos puede ser utilizado como para apagar o prender la generación de armónico, como lo inducen estos resultados. Bueno, no sé, creo que es por cuestiones de tiempo, me voy a pasar a sistemas tridimensionales y les voy a contar un sistema que me interesó durante mucho tiempo, son cálculos preliminares, no avanzaron de ahí, pero ahorita les digo por qué. Hicimos este cálculo usando más efectiva con un código en Fortran, que nosotros mismos hacemos los códigos. Nos dimos cuenta de que los cálculos tardaban muchísimo, pero logramos calcular densidades de probabilidad de este pozo cuántico piramidal en diferentes proyecciones. Pero entonces nos vimos en la necesidad de meter otras técnicas y otras colaboraciones. Entonces les muestro algunos resultados nada más rápidamente. Para estudiar ese tipo de sistema ya nuestros códigos no daban. Entonces tuvimos que recurrir al método de diferencias finitas, que hay software por ahí que lo menciona. Este, en realidad este es Compson en específico.
Y la idea de un servidor que tardó mucho tiempo en calcular, ya con las colaboraciones dijeron, no, lo podemos hacer con console. Y entonces hicimos una, bueno, lo calculamos un punto cuántico piramidal, core shell, como le llamábamos. Aquí están las entidades de probabilidad. Estos cálculos son mucho más sencillos en esos métodos que los que estábamos desarrollando. Y reportamos, por ejemplo, aquí está la fórmula típica de absorción. Reportamos la absorción de diferentes niveles. Y esto da mucha información de este tipo de sistemas. Los puntos cuánticos piramidales se crecen de manera experimental, tal vez no core shell idealizados como estos, y se han propuesto como sistemas para celdas solares, inclusive algunos reportes para información cuántica, aunque bueno, ahí sí es un poquito ¿cómo se llama? De las ideas que se están desarrollando. Nosotros estamos interesados en la parte de absorción, entonces este es el tipo de, les digo, cómo evoluciona la idea. De un servidor y luego ya contribuyendo, dijimos, no, lo hacemos más fácil acá y encontramos mucha más información respecto de la absorción. Bueno, ya las últimas partes, en los últimos minutos, cinco. Hemos hecho estudios generalizados, ese es el doctor Rodríguez, tesis doctoral. Estudiamos puntos esféricos, arsenuro de galio, métodos estándar de ecuación de Schrödinger en esféricas, probamos soluciones Newman y. Bueno, las soluciones estas de. Se me olvidan los nombres siempre. Bueno, las soluciones esféricas de la ecuación de Schrödinger, pusimos condiciones de contorno considerando masas distintas, hicimos las pruebas, comparamos con todo lo que había. Y esta es, por ejemplo, la primera idea respecto de los celdas solares de puntos cuánticos. Dijimos, si hacemos un barrido de concentraciones y de tamaños y suponemos que esos niveles se traslapan, podemos proponer que se generen estas bandas intermedias. Estas regiones grises son como los anchos de la banda intermedia de la idea inicial que nosotros tenemos. Hay un estudio posterior que ya induce presión hidrostática. Presión hidrostática cambia los tamaños y cambia las interacciones. Aquí es cómo cambian las masas en las distintas regiones como función de la presión hidrostática. Aquí inclusive, aquí hay otro fenómeno interesante que ya uno tiene transiciones del mínimo del punto gamma al punto X. Entonces, este es un artículo reciente donde calculamos funciones de onda, los estados fundamentales. Aquí es una gráfica de contorno. Evidentemente, la región roja dice que la función de onda es más probable que se encuentre ahí. Y cuando uno calcula los elementos de matriz y calcula la absorción utilizando esta expresión que también está en la literatura, bueno, en realidad también se puede deducir, la dedujo Arely. Encontramos absorción y encontramos comportamientos como que hay aumentos importantes en ciertas regiones de presión y esos son el tipo de cosas que nosotros nos interesa resolver. Y ya mezclando un poquito las colaboraciones, estamos incursionando en nuevos materiales. Aquí esta parte está en desarrollo, pero en realidad si la capa es esférica, difiere del caso de capas planas, pero hay teorías donde considera las deformaciones de las capas esféricas en diferentes materiales. Reportamos cómo reportan los niveles de energía con y sin tensión. Evidentemente aquí es importante el cambio. Y reportamos, por ejemplo, la absorción en este tipo de sistemas. Y por último, estamos incursionando sistemas bidimensionales también con, este es un sistema nuevo, efectuar unos BOM. Este es un trabajo en desarrollo también. Se les compartir. Y esto ya se hace con elementos finitos. Yo estoy migrando un poquito a este tipo de técnicas porque son más potentes y permiten resolver de manera más eficiente este tipo de sistemas, pero les cuento más o menos cómo ha avanzado esto. Ya para terminar, todo este tipo de trabajos no serían posibles indudablemente sin el apoyo de jóvenes entusiastas. Hemos creado, o estamos en un grupo que se llama Grupo de Investigación de Materiales Novedosos y Energías Renovables, que engloban estas ideas y algunas otras más. Por ejemplo, la doctora Eli está encargada de la parte de todos los estudios estos de masa efectiva, de los materiales de estructuras cuánticas. Tiene algunos estudiantes codirigiendo, particularmente Gabriel, que no encontré una foto, entonces la agarré de aquí, de por aquí está Gabriel, de hecho está Gabriel ahí. Pero ella es la encargada en este grupo de esos métodos. Estamos incursionando en los cálculos de FT para tener más parámetros para nuestros modelos de masa efectiva, pero estamos iniciando por ahí y sistemas bidimensionales. Aquí el doctor Flavio, que es estudiante mío, bueno, egresado de mi grupo, está trabajando en esta línea.
Yo no hago experimentos, pero logramos montar un pequeño laboratorio que está a cargo del doctor Antonio del Río de Santiago. Cuando digo que no hay experimentos, que yo soy incapaz de meterlo en un laboratorio, creo que sería riesgoso. Pero estamos impulsando esto y él hace técnicas de películas delgadas con posibles aplicaciones fotovoltaicas. Tenemos avances en ese sentido, aunque no hable de ese en ese momento. Los estudiantes, no todos, pero aquí encontré algunos. Jimena, terminó la maestría. No presenté resultados de Belén, pero ella está calculando la absorción intrabanda de un pozo cuántico doble para esa idea de celdas solares. Rebeca y Rubén están trabajando en sistemas bidimensionales, en cálculos de FT, isópulos de molibdeno, silicenos. Bueno, ella, Alejandra, está estudiando la licenciatura, iniciando el tema de cálculos de FT. Y Carla es un estudiante de doctorado donde queremos hacer un poquito de grafeno y óxido de grafeno para ver un poquito más de química. Ella es de formación química, entonces estoy aprendiendo mucho con ella y con todos. Entonces, a manera de agradecimiento ya para terminar, evidentemente son las colaboraciones de la universidad, que es la que da soporte a todo esto, la Unidad Académica de Física, que es donde yo estoy laborando. Recientemente tengo colaboraciones muy importantes en LUMAT. Hay varios estudiantes ahí que no puse aquí porque no encontré sus fotos, pero está Freddy Nance, por ejemplo, que vienen de la maestría. Las principales colaboraciones, la Autónoma de Morelos, pueden ver ahí. Bueno, yo egresé de ahí y tengo alguna gente colaborando. La Universidad de Antioquia, con el grupo del profesor Carlos Duque, la Universidad de Conjuridad en Turquía, con el doctor Fatih Tungan. Y finalmente al CONACYT, que... esta gran parte, o en estos años tenemos un proyecto de ciencia básica que lo que permite es apoyar a la formación de jóvenes. Lupe y Ariel estudian de postdoc con un servidor y los estudiantes pues trabajan en proyectos de este proyecto. Y no me queda sino agradecerles y ponerme a sus órdenes por escucharme en esta ocasión. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por esta interesante conferencia. Muy, muy bonito el trabajo. ¿Tenemos preguntas, comentarios del público? Luis Mochan, si quieres empezar. Hola Juan Carlos, gracias por la charla. Tengo una duda, pasaste muy rápido por lo de segundo armónico, pero mencionaste que lo hiciste en un pozo doble. ¿Podrías platicarnos por qué motivó el que fuera un pozo doble o un pozo sencillo? Luego te explico por qué la pregunta. Sí, por supuesto. Sí, Luis, esta es la idea de meter pozos dobles asimétricos es porque tenemos riqueza en la forma de las funciones de onda y jugamos con el traslape de ellas para ver, por ejemplo, dónde aumenta o disminuye los elementos de matriz. Esa es la idea de meter asimetría en estos sistemas. Jugar con los anchos y altos, calcular elementos de matriz por separado, como está por aquí, y luego hacemos el producto de la triple de los dos elementos para encontrar dónde se maximizan eso, porque en principio esa generación pues, es directamente proporcional a los elementos de dipolo. Y la otra es encontrar en qué punto se da esa convergencia en estos niveles de energía, que es la condición de que los dos niveles son equidistantes y por lo tanto maximizaría la generación de segundo armónico. Esa es la idea, aunque en realidad pues, se calculan un montón de cosas más, pero la idea es esa, meterle asimetría para jugar con la forma de las funciones de onda y en los elementos de matriz. Ok, son asimétricos, pero ¿el material es simétrico o el material también es asimétrico? No, el es un arseniuro de galio, arseniuro de galio lo mismo. Los asimétricos son los pozos. Ok. Bueno, pero es que el arsenuro de galio no tiene simetría de inversión, ¿verdad? No, ¿cierto? Me refiero a esto. Si tuviera simetría de inversión, entonces no habría segundo armónico, o casi no habría segundo armónico. Pero en un material que sí tuviera simetría de inversión, unos pozos asimétricos te podrían generar una señal, probablemente, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido iba la pregunta. Sí, entiendo la pregunta. Por ejemplo, aquí hemos dado algunas pláticas de esa parte de generación de segundo armónico en materiales, como la inversión de galio puros. Esa es una parte. Aquí es como más construido en base a la simetría de los pozos, a la forma de los pozos. El confinamiento es el que usamos nosotros para generar esos elementos de matriz. O sea, uno sabe que tiene que haber esos elementos distintos de cero y utilizamos estas formas para pozos.
Pero sí, también está la parte de los materiales per se, de cómo tiene respuesta de segundo armónico o no. Pero es como más en la parte de la forma de los pozos que en la parte del material en bulto. Ok. Gracias. Gracias a ti, Luis. Ok, muy bien. Tenemos otras preguntas, otros comentarios. Yo tengo una pregunta, Juan Carlos. Si entiendo bien, los parámetros de los pozos cuánticos están determinados por las brechas de bandas, por la apertura de las parábolas, ¿no? Pero esos pozos cuánticos siempre son abruptos, ¿cierto? Uh-huh. Ahora pensando como que producen como heteroestructuras de semiconductores con una escala siempre menor, ¿no? Digamos ya en pocos nanómetros, ¿no? Digamos 5 nanómetros son unos 50 átomos de galium o de semiconductor. Hay efectos ahí de esa, que al fin es una red cristalina, no es como un material continuo. ¿Hay efectos de, que se tienen que considerar ahí? La pregunta es muy interesante, Tomás, porque se lo digo extremo, sobre todo con los estudiantes, uno numéricamente supone ancho cero y va aumentando para llegar a anchos estándar, pero por ejemplo, barreras de 2 nanómetros, 1 nanómetro, pues sí, efectivamente tiene ya la escala de los átomos, de algunas constantes de red. Lo que yo te puedo decir, y eso lo dice la experiencia, esas teorías de masa efectiva aplican esos juegos de parámetros, inclusive para barreras o pozos muy pequeñitos. Y la forma que podemos decir nosotros que funcionan es cuando uno compara, por ejemplo, el artículo del doctor Rojas, cuando uno trabaja en nitruros, los anchos de las barreras son de 1 o 2 nanómetros. Estamos hablando de ya de prácticamente pocas sustancias de red, pero a comparar los resultados con los experimentos dieron bastante bien. O sea, dicho de otra forma, las aproximaciones de masa efectiva, aunque son cuestionadas a anchos muy pequeños, siguen funcionando. Uh-huh. Eso es lo que yo te puedo decir al respecto. Porque sí, barreras de 2 nanómetros, si uno uh-huh. lo compara con las constantes de red, son 4 constantes de red, son poquitos átomos, pero siguen dando buenos resultados. Uh-huh. Ok. Una pregunta relacionada, si ya tenemos esta gráfica de estas estructuras de bandas. Uh-huh. Si hablamos de absorciones ópticas, ¿no? Y uh-huh. Modelamos la estructura por pozos cuánticos, ¿no nos perdimos como efectos como de bandas más altas en la estructura? Como que fotones pueden, ¿no?, interactuar con bandas más altas en la energía. Ah, ok. Aquí nada más, bueno, yo mencioné en algún momento de la plática, fue de transiciones intersubbanda. Uh-huh. Uno hace transiciones entre el estado base del electrón y el primer estado excitado, pero uno puede calcular muchas más transiciones. Por ejemplo, en el punto cuántico piramidal, uh-huh. ahí reportamos transiciones, pero todas son en la misma banda. Ok. También, otra cosa que pasa es que mencionaste que están las bandas aquí. Nosotros usamos concentraciones de aluminio en la estructura básica, punto 3, porque el material es de gap directo. Pero también pasa de que uno puede cambiar concentraciones y esa estructura de bandas cambia de ser material directo, indirecto, por efectos de concentración, por presión hidrostática. Uh-huh. O sea, cada quien mueve un parámetro tiene que ser cuidadoso de ver qué modificaciones hay en las bandas. Y una de las cosas por las cuales estoy interesado en cálculos de primeros principios es reproducir esos resultados y ver qué pasa cuando uno interactúa con ellos para tener más parámetros y un poquito más física para los uh-huh. modelos estos que son sencillos de uh-huh. masa efectiva. Pero sí, todas las preguntas que hacen son fundamentales. Los modelos de masa efectiva se cuestionan para anchos uh-huh. pequeños, pero siguen funcionando todavía bien y por eso los seguimos utilizando. Y la aproximación de barreras abruptas, en la práctica, pues siempre hay barreras más suaves porque hay difusión de material. Estoy hablando desde el punto de vista experimental. Uh-huh. Pero aproximación de orden cero dan buenos resultados uh-huh. todavía. Ok.
Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Última pregunta que tengo. Mostraste unas transparencias con unas celdas solares de superredes de puntos cuánticos. Justo esa figura a la izquierda ahí. ¿Hasta cuántos puntos cuánticos puedo apilar así para tener absorción de la luz? ¿Sabes esto? ¿Cómo que hasta qué niveles puedo apilar estos puntos cuánticos? Honestamente no sé la respuesta así tal cual. Lo que yo te puedo decir es de que todo sistema cuántico, esos que están mencionados aquí, aunque uno estudia un punto cuántico solo o varios puntos cuánticos, casi siempre experimentalmente son múltiples capas. El número no lo sé, pero yo sí creo que 20 o 30 capas sí son como de los artículos que he visto. Esta imagen es una imagen de una celda, entonces uno cuenta nada más. Cada una de esas es una de la capa, entonces debe ser 20 o 30. Y lo mismo en otros sistemas como sus deltas, siempre son un número grande de sistemas aparte. Pero sí, el número preciso de eso no lo sé. O sea, más o menos el orden de... ¿no? Y la idea en eso es muy interesante porque el desdoblamiento de niveles es por los puntos que están al lado que se doblan niveles. Y también si las capas están más o menos cerca, si interactúan o no, y eso genera también, o sea, mucha fenomenología. Nosotros tenemos un pozo cuántico, un core shell aislado, y suponemos que si hubiera más de diferentes tamaños, se van desdoblando niveles. Pero son hipótesis iniciales. Estudiar eso teóricamente, pues también tiene sus complicaciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos otras preguntas, otros comentarios del público? Ya, si eso no es el caso, Juan Carlos, otra vez, muchas, muchas gracias por la interesante conferencia, muy didáctica, muy buena. Muchas gracias, ¿no? Nos hubiera gustado que, ¿no?, estuvieras aquí en persona. Esperamos la próxima vez, ¿no? Date la bienvenida aquí en Cuernavaca. Ya. Y nos vemos a todos la próxima semana.